Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa Boa noite. Bora lá, vamos começar. Como vocês estão? Tudo bem. Que bom. Que bom. Tudo ótimo. Cadê o pessoal? Tudo bem então? Vamos começar eh, a nossa aula de hoje, terça-feira, eh, dia 2 das nossas aulas em português. Tomara que vocês tenham estudado muito hoje. E já que hoje vamos praticar muito, tá bom? Vamos praticar, vamos continuar aprendendo. E para começar, gostaria compartilhar minha tela e vamos começar com as perguntas que falamos ontem todos vocês conseguiram fazer essa atividade sim sim sim, sim. sim. Oh, perfeito Vamos a oír voces oriental, em ¿ta? Nuevamente, no deben tener pena, no deben tener miedo, sino que participen bastante y créanme que van a seguir aprendiendo muchísimo. Así es que vamos a empezar, vamos a, a empezar con estas preguntas básicas. Eh, sí, yo sé que faltan algunos, pero quiero comentarles que no vamos a esperar mucho tiempo, por lo mismo que por lo mismo que para tener respeto con ustedes que son puntuales, ¿verdad? Y así aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, eh, ya esperamos que se nos vayan agregando los demás. Igual no faltan muchos, son unos cuantos. Así es que vamos a comenzar. Ahorita vamos, voy a hacer buena onda. Vamos a hacerlo voluntariamente. Eh, ¿Quién es el primer voluntario para que yo le pueda hacer una de estas preguntas? Solamente le voy a hacer una. Já luego nós vamos a practicar as outras. Xiomara. Xiomara. Perfeito, Xiomara. Muito obrigado. Xiomara. Onde você nasceu, Xiomara? Eu nasci em Salvador. Em El Salvador. Ótimo, Xiomara. Muito obrigado. E... Mais alguém? Maria José. Maria José, pode me dizer qual seria eh, a sua idade? Quantos anos você tem? Eu tenho vinte e sete anos. Vinte e Vinte e sete. Perfeito, Maria José. 27 anos. Muito obrigado. Moisés, Moisés, poderia me dizer qual é o seu endereço? É, meu endereço é Urbanização Cima 4, em San Salvador. Perfeito, muito obrigado. Eh, na cima, quatro, São Salvador, ótimo, muito obrigado. Eh, mais um, Jenny. Depois Stephanie, Jenny. Pode me dizer qual é o seu nome? Eh, Meu nome é Renata ótimo, muito obrigado, Jenny, muito obrigado mesmo. E Stephanie, oi, oi Stephanie, boa noite. Poderia me dizer qual é o seu número de telefone? Vamos fazer uma coisa. Só, desculpa, só vamos fazer uma coisa. Eu vou compartilhar os números. Assim como a T-shirt encaminhou hoje, eh, para que possa ficar mais fácil para as outras pessoas. Tá bom? Eu só... Pronto. Tem os números aqui. Fica mais fácil para você. Poderíamos. Ah, desculpa. Pronto acho que dá para ver os números né sim perfeito poderia me dizer qual seria seu número de telefone meu número de telefone é sete oito Perfecto, parabéns, muy obrigado Stephanie. Eh, solamente ya y poco a poco le vamos a ir aprendiendo los, las reglas. El cero se pronuncia con, bueno, se escribe con la letra Z. Esa letra Z en portugués sí es bien pronunciada, es, sería zero. ¿Sí? Cuando vean una letra Z, ahí sí es 0. Entonces, eh, por ejemplo, el 11 sería 11. Eso después lo vamos a ver los números. Ahorita no, pero ya sería una de las reglas también en portugués. Sí, para que ustedes lo puedan anotar, puedan tomar nota de eso. Entonces, muy obrigado, Stephanie. Vamos a voltar para las preguntas. Pronto. Tem mais alguém que possa me ajudar? Meu. Eu que falo, desculpa. Sou Marcela. Marcela, muito obrigado, Marcela. Depois Natalie Marcela e... Vamos ver aqui, Marcela. Marcela, qual idioma você fala? Eu falo inglês e espanhol. Inglês e espanhol, ótimo, Marcela. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito. E acho que foi Natalie, eu acho. Sim, ótimo, Natalie. Natalie, você poderia nos dizer Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. Ótimo. Você tem 22 anos. Perfeito. Muito obrigado, Natalie. Vamos ver quem falta. Eh, Ari? Ari, poderia me dizer eh, onde você nasceu? e depois Mônica, um, o uh, nasceu em uh, São Salvador. Você nasceu em São Salvador. Ótimo, muito obrigado Ari. Mônica, poderia me dizer Oi. qual seria o seu endereço? É meu endereço é na é, Libertad Perfeito, La Libertad. Muito obrigado, Mônica. É, vamos verificar. Meu... a ah, ah, Walter. Ótimo, Walter. E depois Daisy. Walter, poderia me dizer qual seria seu nome completo? Meu nome é Walter Orellana. Ótimo. Muito obrigado, Walter. Eh, Walter y la, la, cuando sea los nombres que comiencen con la letra W, nosotros vamos a usarlo como que es una B. Sería Walter, por ejemplo, William. Eh, ahí ya cambia un poco, sería William. En, entonces sería, por ejemplo, Wilson, Wilson. Eh, ahí sí cambia un poquito, pero súper bien. Sería Walter Orellana. El portugués no tiene letra L, como nosotros conocemos en español. Sería otra de las reglas que debemos de anotar. Cuando vemos en los nombres el doble L, nosotros solo lo vamos a usar como una LI o solamente la L. Sería Orelana, Oreliana. Depende del estado de Brasil. Las dos pronunciaciones están súper bien. ¿Sí? Cuando es en nombres. Entonces, muchas gracias, Walter. Eh, acho que. que... Daisy? Perfecto. Sí. Daisy, ¿podría me cuál sería su número de teléfono? O colocar aquí. El número de teléfono es 7 tiro 4, 8, 7, 0, 7, 4. Perfeito. Muito obrigado. Ótimo trabalho, Daisy. Agora vamos verificar agora. Vamos ver o Genesis. Acho que ela está conosco. Vou verificar aqui. Gênesis. Ótimo, Gênesis. Gênesis, você poderia nos dizer qual idioma você fala? Eu falo espanhol e inglês. Espanhol e inglês. Muito obrigado, Gênesis. Perfeito. Ah. Uh... Vamos verificar quem falta. Naomi. Sim. Naomi e depois Sandra. Pronto, Naomi. Poderia me dizer eh, qual seria. Quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos. 14 anos. Muito obrigado, Naomi. Muito obrigado. E Sandra? Sim. Sandra, você poderia me dizer qual é o seu nome? Meu nome é Sandra Flores. Sandra Flores. Ótimo. Vamos verificar. Acho que estaria faltando... Mas quem falta? Já todos participaram? Não. Mari. Uh -huh. Mari, muito prazer, Mari. Você poderia nos dizer eh, qual seria seu nome, por gentileza? Meu nome e é hum, Jamie Maricruz Cavalero, Rivas. Perfeito, Jamie. Muito bom. Jamie, acho que eu estava procurando você por Jamie. Então, é, como gosta que chama você, Jamie ou Mari? É, um, como posso dizer, me gusta? A mim me gusta. Eu gosto ou eu prefiro? Prefiro. Ah. Eu prefiro Mari. Mari, perfeito, Mari. Muito obrigado. E vamos verificar, falta mais um? Não? Não falta ninguém? A ah, Lígia, eu acho que falta. Hum, Lígia? Lígia? Lidia, você está ali? Ah, você não queria escapar, Lidia. <laughs> Perfeito, Lidia. Você poderia nos dizer onde você nasceu? Eu poderia ajudar. Sim, é, claro. E em que cidade? Para responder? Ajá, de, po, podrías decir, una nací y dices el nombre de la ciudad. Yo nací en La Paz. Ah, perfecto. Muchas gracias, Lidia. Vos nace en La Paz. Perfecto. Muchas gracias, mesmo a todos vosotros. Perfecto, súper bien. Hemos practicado. Eh, ya después vamos a responder todas estas preguntas entre nosotros. Eh, solamente sí. Sigamos haciendo eso, sigamos, eh, sigamos practicando. Estas tareitas son bien sencillitas, pero ya es para poder ir agarrando ese hilo, ya poder ir aprendiendo más. Eh, ¿Alguno de ustedes sobre estas preguntas tienen alguna duda, si tienen alguna eh, inquietud sobre cómo responder a alguna de ellas, cuál se les dificultó más? Eh, por ejemplo, vamos a ver, sí oh, sí, creo que quieres hablar. Sí, eh, ¿qué pasa con los nombres propios? Porque en el inglés es como se respetan, pero acá, ¿cómo se maneja? Por ejemplo, eh, no sé, Colonia, uh, por ejemplo, no sé, La Cima, eh, uh -huh. Santa Tecla, eh, el Antiguo Cucatlán. Perfecto. Muy buena pregunta, sí. En este caso sí se respetan. Hay algunos que eh, podríamos tal vez adaptarlos. no, no, hay ningún inconveniente tampoco. Pero la mayoría, por ejemplo, yo cuando estuve en Brasil no, no, hay como no, no, hay urbanización, entonces eso no, no, existe. Entonces sí se, se respeta, ¿verdad? se verdad. se tiene que respetar. no, tiene no, 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 como un como un barrio o algo. Sí, entonces, con eso no hay ningún inconveniente, lo podemos respetar. Tal vez lo único que cambiaría un poquito sería la pronunciación. Nada más, pero solo es como el cómo se pronuncia. Ya con esas reglas que yo les voy dando a los poquitos, ustedes van a ir viendo cómo ah, se pronuncia así, se pronuncia así. Entonces, un ejemplo: San Salvador. Eh, sabemos que, bueno, eh, es otra regla que me gustaría que anoten, porque eso sí es súper importante. Cuando una palabra tiene una letra L, puede ser uh, en medio o al final, se pronuncia como letra U. Sí, por ejemplo, San Salvador sería San Salvador. No la L, sino que una U. Es como San Salvador. Entonces, San Salvador. Correcto, San Salvador. Entonces, eso puede ser eh, hasta en los nombres. Sí. Eh, aquí eh, no sé si tienen alguna duda con eso sobre la letra L. No, no, no de mi parte. Perfecto, muchas gracias. Sí, eh, sí, nada más eso eh, se va a escribir de la misma forma, pero ya la, la pronunciación cambia un poco. Al inicio de la palabra no, al inicio no solamente sería al, en medio o al final. Por ejemplo, eh, Génesis Abigail, veo que se llama, sería Abigail, sería con letra U al final. Entonces, en los nombres se va a escribir igual, solo que se va a pronunciar un poco diferente. ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, pero igual tengamos cuidado, por ejemplo, eh, Flores. Eh, el apellido Flores o, o cualquier cosa que sea eh, así por ejemplo está Flores está Polanco esos no ahí sí ya ya eh, va a ser normal Polanco Flores eh, se pronuncia de la misma forma Lorena Lizeth por ejemplo Alejandra va a ser igual Vladimir solamente son en aquellos eh, momentos en los que la L funcionaría ¿Cómo se les podría decir? Como un enganche, por decirlo así. Eh, no sé si me logro eh, dar a entender con esto. Eh, perdón, sería, por ejemplo, como, digamos, si decimos Paul o Paula, vaya, en Paul aplicaría, en eh, Paula no, correcto, ¿verdad? Correcto, correcto. Súper bien, súper buena explicación. Prácticamente si va antes de una vocal. Eh, Perdón, okay. antes de una vocal no se aplica, antes de una consonante sí. Por ejemplo, Paula no. Y o, o es al final. Por ejemplo, Pau sí se aplica. Paul es como Pau, se finaliza con la U. Uh -huh. Entonces, así sería. Ok. Sí. Entonces, va, por ejemplo, aquí lo mandaron Alejandro. Alejandro es igual porque después va una vocal. Si fuera ya una consonante como el, el que dimos o que finaliza en una oración o en alguna palabra, ahí sí aplicaría Abigail, eh, vamos a ver el otro ejemplo con un nombre con L, eh, William, normal, eh, Alejandro, eh, bueno, prácticamente serían esos, pero sí, así sería esa regla. Entonces, siempre que veamos una letra L al final de la oración, al final de la palabra o antes de una consonante en medio de la, de la palabra, sería una letra U. Se escribe L, pero se pronuncia U. Como con Walter. Ah, correcto. Muchas gracias. Por ejemplo, Walter. Después de la L va una consonante. Sería entonces Wouter. Seria com o Wouter. Sim? Alguma dúvida com isso? Não? Todos claros? Sim. Vai. Perfeito. Obrigado, Márcia. Então, ótimo. Bom trabalho, todos vocês, com as respostas que vocês falaram. Para ir respondiendo a estas respuestas vamos a aprender un poquito más sobre vocabulario. Sí, les hemos entregado, bueno, la teacher eh, Gabriela, ella les entregó unas, eh, un, un material que ese material nosotros lo vamos a utilizar. Pero eh, yo les voy a estar avisando cuándo lo utilizaríamos. Porque si ustedes lo lograron ver, lo lograron ojear un poquito, ya es sobre el, el verbo ser y el verbo estar. Y al final sería un poquito de vocabulario. Eso nosotros a veces lo vamos a utilizar más que todo como para pruebas. Para hacer algunos exámenes, por decirlo así, o algunas pruebas. Y así poder ir ya practicando. Entonces, acá yo les voy a. Vamos a, a, a seguir presentándoles. Oh, ahora vamos a hablar sobre las saudações. ¿Qué significa eso en español? Como los saludos. 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 Perfecto. Muchas gracias. Como ustedes saben, es como en español: hay formales e informales. Eh, ¿Alguien me da un ejemplo de un saludo formal en español? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Perfecto, muchas gracias. Y algún saludo informal a los salvadoreños. ¿Qué onda? Hey, ¿qué, tal? ¿Qué onda? Hey, qué onda, va! Tranquilo, ¿cómo estamos? Va, chivo. Entonces, esos son los saludos formales e informales, y es casi lo mismo en portugués. Hay saludos formales y saludos informales. Entonces, vamos a ver primero los saludos formales y vamos a ver vamos a cada uno yo le voy a decir a alguien que me ayude que lo pueda leer y ahí nosotros vamos a aprender el eh, la pronunciación otra aquí va otra de las reglas en portugués que les va a ayudar bastante cuando tenemos la letra d de dedo junto a la letra i se pronuncia como que es una y y una i sería g por ejemplo bon g a entonces cuando es la letra d junto a la letra i se pronuncia g como la letra y y la letra i cuando tenemos la letra d con la letra e juntos es lo mismo se pronuncia g por ejemplo, boa tarji, ¿sí? Boa Correcto. Y cuando tenemos la letra T con la letra E, la letra T de tomate con la letra E, se pronuncia como chi, boa noi chi. Es como la, la letra CH y la I, boa noi chi. ¿Sí? Como tomate. Toma chi. Entonces se pronuncia así. Eh, ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver y vamos a, a, a practicar estos cumplimientos formales. Saudações sería saludos. Saudações. Y cumplimientos sería lo mismo. Sería saludos. Saludos formales. Vamos a empezar. Ari. Vosé podría leer el primer cumplimiento formal, por gentileza? Hoy. Hoy, perfecto. Daisy, vosé podría leer para mí el segundo? Hola. Hola. Aquí tengamos bien en cuenta siempre los acentos. Sería hola. Cuando, no sé, creo que ustedes... ¿Quién de ustedes ya ha escuchado a una persona brasileña hablar? Yo. Ya. Yo. Ya. Creo que a los brasileños se les reconoce bastante por el, por, el, por el acento, correcto. La forma en que ellos hablan, como que lo hablan bailando, por decirlo así. Entonces ya a muchos de nosotros nos gusta eso. Nos gusta ese acento, se, se, se escucha bien genial. Entonces, estas cositas así ayuda a tener ese acento. Hola. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver Génesis. Génesis. ¿Podría, me ser el tercero? Buen día. Buen día, perfecto. Eh, vamos a verificar. Ligia. ¿Podría, me ser el cuarto? Boa tarde. Perfeito. Boa tarde. Boa tarde. Perfeito. Muito obrigado, Lígia. E vamos verificar, Marce. Você poderia ler o seguinte? Boa noite. Boa noite. Perfeito. Muito obrigado, Mari. Você poderia me ler o seguinte? Tudo bem? Perfeito. de ese jeito. Tudo bien. Creo que es una de las famosas frases que hemos escuchado de los brasileños. Tudo bien. La forma en que lo pronuncian. H. Bahía. ¿Sí? <laughs> Cabal, correcto. Creo que los que. Creo... Bueno, pero no sé si todos alguna vez escuchamos H. Bahía. Ya cuando aprendan portugués van a ver que son músicas algo así como que un perreo chuco. Por eso, así. <laughs> Assim es é que já vão ver depois o que significa. Eh, Perfeito. Vamos verificar. Eh, Mari e eh, Moisés, você poderia ler o outro, o último dos cumprimentos formais? Tudo bom? Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Boa pronunciação. Boa pronunciação. Eh, esos son algunos cumplimientos formales, los más comunes, ¿sí? Estos son los más comunes. ¿Qué significa? Vamos a ver. María José, José podría me decir uh, ¿qué significa esos dos aquí? Hola. Perfecto, lo mismo. Tenemos dos formas de decir hola. Hoy, hola. Eh, Mónica, ¿Vocés podría me decir qué significa eso? Buen día, buen día. Perfecto, buenos días, buen día, súper bien, muy obrigado. Eh, Naomi, ¿Vocés podría me decir qué significa ese aquí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Y cómo se pronuncia en portugués? Buenas tardes. Perfeito, muito obrigado. E, Natalie, você poderia me dizer esse aqui? Boas noites. buenas noites buenas noches. e a pronunciação em português? Boa noite. Ótimo, muito obrigado. Jenny, você poderia me dizer isso? Eh, o que significa isso aqui? Um, Tudo este, bem? Esses dois, por gentileza. Um, todo bien, eh, creo que lo mismo con la de abajo, todo bien. Perfecto, muy obrigado. Sería como, ¿qué tal estás? O, ¿Cómo estás? O, ¿Todo bien contigo? Eso significa, Genio, eh, podría me decir la pronunciación de esos dos? Um, sí, <laughs> eh, todo bien, uh, todo bien. Perfecto, muy obrigado, Genio. Esses são os cumprimentos formais. Bora lá com os cumprimentos informais. E vamos começar com Sandra. Você poderia me ler esse aqui? E aí. Ótimo. Mais uma vez, por gentileza. E aí. Perfeito. E aí? Lembremos, ah, recordemos que se não tem a tilde, se pronuncia como? I. Y perfecto, súper bien. Y ahí? Y ahí. Ótimo, y oh, ótimo, oh, muy uh -huh. bien. Y Stephanie, ¿podría leer ese aquí? Opa. 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 Ese aquí es como una gran exclamación. Opa. Ese es bien común en Brasil. Como ¿Entonces? en China. Ah, bueno, también. <risa> Opa. <risa> Opa, entonces este sí es como puchica, bien alegre. Una vez más, Stephanie, bien alegre. Opa. Ótimo. Y Walter, ¿usted podría me decir ese aquí? Fala, ahí cara. Fala, ahí cara. ¿Más una vez, Walter? Walter. Walter. Pedro G. Moselli. Cio. Cio. Opa, opa, opa. Lo siento mucho. Problemas de internet. ¿Me escuchan? Lo siento mucho. Problemas que suceden en nuestro querido país, verdad. Y vaya, nos quedamos en Walter. Lo siento. No sé si lo mencionaste, lo pronunciaste nuevamente. Me ayuda. Para ahí, cara. Ótimo Walter. Muy tu bon. Sio, esse aqui. Beleza, brother. Beleza, brother. Beleza. Perfeito. Beleza. La Z bem pronunciada. Super bem, Sio. Beleza, brother. Ótimo. Novamente voltamos. Bom, voluntário que quer me ajudar com esse aqui? Eu. Sí. Eu. Qual é? ¿Cuál es? Eh? ¿Cuál es? Eh? ¿Cuál es? Eh? ¿Cómo sería la pronunciación de qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Se pronuncia así? ¿Cuál? Muy bien, recordemos la regla, si termina en L una palabra, cierto. ¿Cuál es? Eh? Oh, perfecto, uh -huh. Mari. ¿Cuál es? Eh? Perfecto. Y eh, Mais um que possa me ler o último. Eu de boa. De boa. De boa. Perfeito. E Stephanie, tem aberto o microfone. Poderia me dizer o que significa isso aqui? Se você sabe, se não sabe, pode ficar tranquila. como ¿Y ahí? ¿Qué onda? Ah, vaya, esto de acá nosotros, si lo queremos comparar al español, a, bueno, a, a, al, al salvadoreño, por decirlo lo hace nuestro caliche, ¿verdad? Nosotros, y ahí es como, hey, ¿qué onda? Sí, es como más o menos eso. Opa, esto es como de exclamación. Esto es como, hey, como... Más que todo eso, cuando vamos a saludar a un amigo, "Ey", le gritamos, "Ey, ¿qué onda?" Es como "Opa". O cuando no, nos admiramos o nos sorprende que tenemos bastante de no ver a alguien, nosotros como chica, tiempo sin verte", como "Opa, tiempo sin oliar voce". Entonces, así sería. "Fala ahí, cara", es como "¿Qué onda? ¿Qué contás?". "Fala ahí, cara". Beleza, brother, es como. Eh, es la forma de decir cómo estás. Eh, amigo, chero, compadre, cualquier cosa sí. Pero quiere decir eso. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tranquilo? Kuawe, es como, ¿qué hay? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué onda? ¿Cuál es el. Ajá, como, ¿qué hay? ¿Qué contás? ¿Qué decís? Jiboa. Giboa significa como, hey, ¿cómo estamos? Al suave. Ya hemos escuchado bastante eso, ¿verdad? Tal vez hasta lo hemos pronunciado. Entonces, eso quiere decir, son saludos que nosotros podemos utilizar en cualquier momento con nuestros amigos, con nuestra cherada, por decirlo así. Entonces, estos son los más, eh, los más comunes en todo Brasil. Hay unos que ustedes pueden ver si ustedes eh, averiguan. Hay unos en cada estado que son un poco diferentes, pero nosotros vamos a aprender de forma general. Así es que estos son los eh, saludos que tenemos, tanto formales como informales. Así es que todos vamos a abrir el micrófono y vamos a repetir uno por uno. Todos con el micrófono abierto, por favor. Todos, todos, todos. empezó la, el minuto del mercado. Vamos a empezar aquí. Perfecto. Es perfecto. Ya estamos todos. Vamos a empezar aquí. Hoy. 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 Hola. 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 dia. día Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo, bem. Tudo bom? Tudo bom. Oh. E, aí? E, aí, e, aí, e aí? E aí? E aí? E todos felizes. Opa! Opa! opa. 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 Outra vez, outra vez. Opa! Opa! opa. opa. Fala aí, cara. Fala aí, Beleza, brother? Beleza, rapaziada. Qual <repeño> wow, é? Qual wow, é? Qual wow. wow. wow, é? Qual é? boa. 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 Perfeito. boa. muito obrigado. Podem desligar o microfone. Perfeito. Agora, como nós outros somos amigos já, Verdad, esperamos que así nos tomemos todos. Cuando nosotros vamos a entrar a la clase. Podemos usar una de estas. Opa. Y ahí. Todo bien. Buenas noches. Sí. Vamos a empezar a utilizarla. Igual cuando nos vamos a. a cuando, cuando vamos entrando a la clase. O cuando querramos escribir en el grupo. Vamos a hacerlo así. Está bien. Para que podamos seguir aprendiendo eso en nuestro día a día. Así es que estos de acá guárdeselo en su corazoncito porque los vamos a usar seguidos cuando yo diga ¡opa! Es como ¡hey! Como es de felicidad, ¿sí? Así es que tienen alguna duda con esta parte de acá de los saludos formales e informales? Yo sé cómo se pronuncia esa o como con el palito de la e. Eh, ¿Cuál? Perdón, perdón, perdón. La O de saudas, sois. ah <laughs> del título pero es algo bueno. con el cuando tiene con el, ese el... Esa, esa como colita de la ñ por decirlo así Ajá. ese de ahí ese de ahí se, es como ya un, pro, un poco utilizando la nariz como saudazos es como tienen que, que, que presionar un poco la nariz hay varias cositas así que nosotros vamos a utilizar en donde vamos a utilizar bastante nuestra nariz y nuestra garganta. Eh, Saudações se pronuncia, eh, bueno, se puede leer casi igual. Recordemos, la C, se pronuncia como qué? S. Sí. Como S, sí. correcto. Entonces se va a leer casi igual, solo cambia eso. Saudações. Vamos a, a... Não sei se se logra escuchar assim como habla Calamardo. Saudações. Sim. Não sei se se logra entender. Sim, professor. Perfeito. Sim, obrigado. Ótimo. Obrigado vocês. Outra dúvida? Não? Moisés? Tudo bem. Tudo bem. Perfeito. Ótimo, agora vamos sobre as despedidas, sim, são poucas despedidas, tem muitas outras, há muitas, mas como isso é es o mais general de todo o Brasil, despedidas, vamos com despedidas formais, alguém quer me ajudar com as despedidas formais? Mônica, perfeito. Mônica, poderia me dizer todas as despedidas formais, por gentileza? Ok. Até logo. Adiós. Tchau. Até a próxima. Ótimo. Muito obrigado, Mônica. Até logo. Adeus. Adeus. Tchau. Até a próxima. E... Uh -huh. uh, Tenho uma pergunta. Sí, claro. Eh, en uh, en Deus, como es una B una y una S, entonces se pronuncia como Ajeus, algo así. Vaya, vale, muy no. buena pregunta. En este caso, no. Ayer, como okay. les comentaba, las reglas de, de portugués, si ustedes lo van viendo poco a poco, son complicadas. En este caso, mm. no. Sí, sabemos que está a la par la letra D junto a la letra E. Pero para decir adiós, no, adeus, no. Ah, okay. Hay algunas palabras que no va a ser de esa forma, ¿sí? ¿Cuál es la regla para que no sea así? Siendo sinceros, no hay una específica. Ya los brasileños, ellos conocen sus eh, palabras y ellos saben cuándo sí y cuándo no. Entonces, aquí sí, no se preocupen, esto es completamente entendible, ¿verdad? Nosotros queremos, así como el inglés, saber, o el español incluso, queremos saber todas las reglas. Por eso es que el portugués es uno, si ustedes buscan en internet, es uno de los eh, tres idiomas más difíciles del mundo por todas sus reglas. Incluso les voy a contar un secreto: los brasileños, ellos no pueden hablar el, idi el idioma portugués perfectamente, nadie. Si ellos lo hablan de forma perfecta, con todas sus reglas, ninguno se va a entender. Y eso no es porque yo lo vi en internet o algo, es porque los mismos brasileños me lo dijeron. Entonces, eh, vamos a, a intentar aprenderlo de la forma en que todo mundo lo habla allá. Si hay algunas reglas que yo tal vez no les digo, es porque o oh no. O no existe esa regla y solamente ellos lo han puesto así, no existe como por la rae, por decirlo así, o son reglas que tal vez vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá el adeus es normal, adeus, ¿sí? Eh, algo que nos puede ayudar un poquito es la letra D con la, junto a la letra E. Más que todo se pronuncia g cuando es al final de la palabra. Más que todo cuando es al final. La letra d y la letra i puede ser en medio, al inicio o al final, ahí sí se pronuncia como g. ¿Sí? Entonces, más que todo nos podemos guiar de esa forma. No sé si logré responder la pregunta o aclarar un poquito más esa regla. Sí, bien, gracias. Perfecto, muchas gracias a ti. Entonces, eh, vamos a ver un voluntario que me ayude con las despedidas informales. Eh. Eu... Marce. Marce. Perfecto, Marce. ¿Podría me decir aquí a las despedidas informales? Vale. 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 Valeu. Valeu. Ótimo. Aí. Ótimo. Y va otra regla. Otra regla, anoten, anoten, anoten. La letra J en la mayoría de palabras se va a pronunciar como una Y también. ¿Sí? Nuevamente la letra J, J, perdón, junto a una vocal seria como y já é. já é. já é. já é. perfeito e o outro de boa de boa e o último tranquilo tranquilo tranquilo, tranquilo. Aqui, tranquilo. correto aqui imaginemos os dois pontos aqui então seria desse jeito valeu Ya es. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué Tranquilo. significa? Un voluntario. Wouter, usted tiene el micrófono abierto. ¿Podría me decir qué significa ese aquí? Uh, hasta luego. Hasta luego. Súper bien. Este y este. Adiós. 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 Chao. Muy bien este hasta la próxima ótimo hasta la próxima otro voluntario que pose me ayudar con eso aquí <laughs> vaya con las informales no se preocupen lo estoy haciendo por molestar como salud. Que... Ajá. valeo es como eh, ahí nos vemos como dale algo así es como chivo nos vemos dale démosle algo así en español ver en el salvadoreño ya e es como como significa ya estuvo ya fue o ya es pero quiere decir es como ah va chivo nos vemos o hasta la próxima sí o, o ya fue ya 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 me voy ya adiós más o menos así Giboa es como, hey, nombre, tranquilo, nos vemos. Más o menos así, tranquilo, igual. Dale, nos vemos, tranquilo. Adiós, cuídate. Significa casi lo mismo cada una de ellas, solo va a depender de con quién estemos hablando para poder utilizarla. ¿Hay una regla para usar cada una de ellas? No, la podemos utilizar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le pido, y este valeu puede significar eso como una despedida pero no como nos vemos o adiós sino que también puede significar como hey gracias o chivo gracias por ayudarme sí entonces lo podemos utilizar en cualquier momento sí como para agradecer o para despedirnos de algo o de alguien alguna duda con estas despedidas sí chao la T no se pronuncia no la T en esto no sería chao normal sí es como que la pronuncias pero no es distinguible como chao chao más o menos así pero no es así como te chao no esto es es normal es como un chao normal chao chao ustedes van a escuchar bastante eh... Bueno, no sé, lo, los que han trabajado en algún call center, ¿verdad? Creo que algunos cuantos y han escuchado a los de portugués. Ah, chao. O a te logo. Adiós. Entonces, es como, no, no, no cambia esa letra T. Siempre como, ah, chao. Normal. Perfecto. Nadie más tiene dudas. Entonces, viene el otro minuto de mercado todos con el micrófono abierto, por favor. Todos, 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 todos. <laughs> Nunca les han dicho, Puchica, ¿qué voy a hacer? <laughs> que <Porque> no. Y <laughs> sí, sí sí, pues, no, no nos no. entienden, es lo bueno. No, <laughs> Vaya, vamos. Ah, bueno, <laughs> hay ventajas, ¿verdad? <laughs> perfeito então vamos começar com as despedidas formais até logo até logo adeus adeus tchau tchau até a próxima até a, a próxima valeu valeu, valeu. valeu. já é já de, boa. de... de, boa. de, boa. de boa. boa tranquilo tranquilo, tranquilo. mais tranquilo. uma vez até logo. A logo. logo até logo adeus adeus, adeus. Tchau. 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 tchau tchau tranquilo tranquilo, tranquilo. tranquilo. já é Ya, ya eh. Eh. Até la próxima. Até, Até próxima. próxima. Valeu. 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 Giboa. Giboa. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a cerrar el micrófono. Vaya. Muchísimas gracias por su participación. Este, dos cositas más, dos reglas de portugués, que espero las anoten. La primera de ellas, acá, próxima. ¿Cómo se pronuncia? Cuando hay una letra X, no vamos a hacerlo como en el español, próxima, que hacemos el prox. No, sería como una letra S, la pronunciación, próxima. ¿Sí? Nuevamente, cuando hay una letra X... No vamos a hacerlo como en el español con próxima, sino que sería como una letra S. La pronunciación sería próxima. Por ejemplo, excelente. Excelente sería excelente. O es, eh, exacto sería exacto, por ejemplo. Entonces, aquí sí no vamos a hacer esa pronunciación en la X. ¿Alguna duda con esta regla? No. No. Ótimo. No. Oh, y una regla que esto sí, y me gustaría que a partir de hoy lo puedan practicar, si es posible, hasta en español, para que se acostumbren. Yo sé que en el español esto no existe, ¿verdad? Pero en el portugués, en Brasil, sí. Y créanme que esto hace bastante diferencia, y si nosotros no lo hacemos, a veces no nos van a entender. Sería con la, eh, con la letra V y la letra B. La B labial y la B labidental. ¿Sí? La B, un ejemplo, valeu. Es como que ustedes estén, van a silbar, por ejemplo. Va. Van a hacer eso como de, 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 de la abeja. V. V, o una mosca. Valeu. Sí. Esa va a ser la B con, la, con los dientes. Valeu. Vaca. Vaso. Y, por ejemplo, boa. Boa. Ahí sí es un poco diferente. Creo que se logra escuchar esa diferencia en la pronunciación. Boa noche. Valeu. Boa noche boa vamos a bueno como ustedes saben ya sería labial vamos a, a, a cerrar toda la boca y, y los labios juntos y valeo sería con los dientes como que nos estamos mordiendo los labios sí valeo boa no sé si se logra distinguir esa diferencia sí sí sí, sí. Yo solo tengo una duda ¿Sí? por ejemplo vaya se, se lee como valeo como valeo pero la pronunciación incluye también las otras letras como decir valeu, como 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 redondeado o literalmente es como valeu. Eh, así, literalmente. Aquí no sería redondeado, sería valeu. Valeu, ok. Correcto, valeu. Ahí sí sería así como está escrito, valeu. Ok, súper, gracias. Ótimo. Entonces, esto sí, porfa. Y como les digo, en español se puede practicar, sí. Tal vez algunos los que tienen buena escucha activa son quejense y puchica, ¿por qué hablas así? ¿O? Porque se siente la diferencia, incluso hasta en la boca. Nosotros vamos a hacer o vamos a demostrar esa diferencia. Entonces, porfa, practiquenlo bastante a partir de ahora. ¿Por qué? Porque eso hace una gran diferencia. Si yo le digo, por ejemplo, givoa, givoa. Valeu. Créanme que puede, nosotros, como estamos acostumbrados, ya nosotros, ah, sí, yo le entendí, pero los brasileños o en portugués no nos van a entender. Por experiencia propia, yo se los digo. Entonces, eh, prácticamente sería eso. Ahora, para ir finalizando, en este caso, vamos a ver. sobre mi familia. Esto incluso fue enviado una pequeña imagen con, con unos, bueno, era más, más eh, resumido, ¿verdad? La el, el imagen que nos enviaron en el grupo, pero aquí es donde nosotros vamos a aprender a decir mamá, papá, hermano, hermana, que son las, cosi, las cositas básicas de portugués, ¿sí? Ahora, por el tiempo... Vamos a hacer una cosa. Vamos, me gustaría dejar una pequeña tarea para que el día de hoy o mañana busquemos cinco, nuevamente, busquemos cinco nombres de nuestra familia. Por ejemplo, cómo se dice mamá, cómo se dice papá, cómo se dice hijo, cómo se dice hija como se dice tío, cositas así, cualquiera que ustedes quieran, no hay ninguno que yo les voy a decir, van a hacer este exactamente, no, cualquiera que ustedes quieran, pero si sí me gustaría que se puedan rebuscar un poquito, por ejemplo, mamá, papá, son bien básicos, bien sencillos, hermano, hermana, igual son sencillos, entonces si es posible, no es que no lo pueden hacer, pero si es posible dejar esos para después, Sería excelente. Si buscan otros, sería eh, mejor porque así nosotros mismos vamos buscando ese vocabulario. Entonces, para el día de mañana, cada uno de ustedes va a mencionar a cinco de los eh, de los familiares que pueden haber que, que puede tener una familia. Valga la redundancia. Entonces, no sé si se entiende esta dinámica que vamos a hacer. Sí. Sí. Perfecto. Sí perfecto muchas gracias y de igual forma como ustedes saben la regla básica que dijimos que, que mencionamos el día de ayer cuál era alguien recuerda nadie practicar practicar hablar esa es la regla básica nadie se va a quedar callado todos vamos a hablar acá. ¿sí? Entonces, no es por molestarlos, sencillamente es para que podamos aprenderlo de la mejor manera que puede existir practicando. Entonces, mañana vamos a hablar eso y esto nuevamente. Eh, bueno, esto no se los expliqué ayer, pero todos los viernes, ya para finalizar, todos los viernes vamos a tener una pequeña evaluación. No es que va a ser. Eh, calificado, que le voy a poner nota. No, no se preocupen, pero vamos a hacer una pequeña calificación. Por ejemplo, para este viernes, ¿cuál va a ser? Perdón, una, una pequeña prueba. ¿Cuál va a ser la prueba? Es que cada uno de nosotros nos vamos a presentar con las cosas que hemos visto. Por ejemplo, mi nombre es, tengo tantos años, nací en El Salvador, eh, vivo con mis padres, tengo un hijo, tengo una hija, tengo sobrinos. Eh, tengo mi abuelo, mi abuela, entonces cosas así. Así es que vayan armando esa, esa presentación desde las primeras cositas que nosotros ya vimos. ¿Y cómo vamos a empezar? Con los saludos que acabamos de ver y nos vamos a despedir con uno de los que más nos gustó. Estas presentaciones yo se las voy a estar enviando al grupo. Y igual vamos a subir el, el video. Espero que hoy sí no me haya dado ningún problema. Vamos a subir un video, le estaríamos enviando el link más tarde o mañana por la mañana. Entonces, vayan anotando esas cositas, vayan haciendo un, tengan una hoja en donde ustedes van a ir preparando su presentación. Eh, puede ser de cinco, máximo siete minutos, si quieren hablar bastante. Entre más hablen, mejor. ¿Alguna duda? ¿Cómo se dice? Ninguna. O oh, no ninguna en portugués. <laughs> nenhuma. Leñuma. ¿Así? ¿Ah, ¿Nenhuma? Le nenhuma. Ah, ne se voy ne a enviar aquí cómo se escribe en el okay. chat y se pronuncia nenhuma. Nenhuma Nenhuma wow. ne dúvida. Ne Perfecto, entonces. Si no hay más dudas, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Gracias por el esfuerzo que ustedes hacen y por conectarse con eh, a, a seguir aprendiendo este idioma que es súper bonito, que es uno de los mejores. Siendo sincero, me gusta más que el inglés. Un, 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 un secreto mío, ¿verdad? Entonces, esperamos vernos el día de mañana y cualquier duda, no duden en consultar. Pasen una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. 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 Vale. Obrigado.